¿Qué te ha parecido la carta de Junqueras? Una verdadera broma. O sea, este hombre que dice que la Generalitat de repente ya se ha vuelto republicana, ¿eh? Como en tiempos de Encaix, ¿no? La cuestión es que no hay que estar buscando entre las frases del gran Oriol Junqueras para predecir lo que va a pasar. A continuación, lo que va a pasar es pues absolutamente que vamos a un proceso rápido de balcanización en el que el gobierno de España hace concesiones kilométricas, mientras los independentistas apenas se mueven un milímetro o ninguno de la posición en la que siempre les vimos. El culpable, Pedro Sánchez y muchos otros que había antes, pero Pedro Sánchez, el último de los grandes culpables. Que no hay manera de frenar el proceso separatista catalán. Querido, hoy no la hay. Yo no te digo que mañana pueda haberla. Si me hubieras preguntado días después del millón de personas en la calle, te hubiera dicho, esto está hecho. Estamos a un punto de retorcer la legalidad, el constitucionalismo, la justicia, el prestigio de España internacional. ¿Tú te imaginas a alguien que pida que le entreguen a Puigdemont después de haberle dado el indulto a los que están presos? A ver, cuéntamelo. Entonces están perdidos. Mis compatriotas constitucionalistas están perdidos desde hace muchos años, de hecho lo saben, pero todo esto ha sido una serie de dejaciones. Vamos a ver, este que Ábalos, por si acaso tienes la suerte de tener como espectador a José Luis Ábalos, que compara a Oriol Junqueras con Mandela y al régimen constitucionalista español, la democracia, tal, con el régimen del apartheid. Mire usted, el apartheid, Ábalos, se hace en Cataluña para todos aquellos que no son indepes. Esa es la situación, la jodida situación. Xavier, no hay una posibilidad, es decir, si cambia el gobierno, da la impresión, por primera vez, por lo menos oficialmente, por primera vez da la impresión de que los españoles se han, es decir, han conseguido la inmunidad de rebaño frente a las mentiras de Pedro Sánchez. Y por fin no cuela todo. Esto parece el preludio de un cambio de gobierno en España, es decir, que el centro-derecha llegue al gobierno y saque al Partido Socialista, a este PSOE indigno de la Moncloa de una vez por todas. ¿Eso cambiaría las cosas en Cataluña? Podría ser el preludio de un cambio definitivo de las cosas en Cataluña. Tú ya sabes cómo funciona esto. Se trata de poner una pasta en unas televisoras públicas que vayan insistiendo en, primero, ya llevan demasiado tiempo en la cárcel. Tampoco era para tanto. Segundo, dice, hombre, es que además para recuperar la convivencia, para tener concordia, hay que ser generoso. Lo fue Suárez. Claro, vamos a ser generosos como Suárez, vamos a darles los indultos. Ah, pero es que ellos no se arrepienten. Bueno, hombre, ya cambiarán. Tampoco te pueden dar resultado tus acciones al día siguiente que las planteas. Y con esas miserables premisas, resulta que, bueno, hay quien teoriza, lo he leído, ayer lo leí en un artículo de opinión, y no, es que con esto acabaremos con el victimismo del nacionalismo radical en Cataluña. Usted no tiene ni idea, usted no los conoce en absoluto. Esto es un problema que lleva bajo la piel de toro desde hace 150 años. Y no se ha resuelto, ya ha habido de todo. Tiene para Sánchez un precio muy alto. Te digo, porque he llegado a una situación en la cual casi lo único que me importa es que salga Pedro Sánchez cuanto antes de la Moncloa. Soy consciente de que no va a convocar elecciones hasta 2023 y que esta jugada última, la de los indultos, le da un plazo hasta el 2023. Pero que se marche en el 2023 y se lleve al PSOE con él. Yo te pregunto, ¿esto le va a desgastar de verdad? ¿Esto va a cambiar el curso de las próximas convocatorias electorales en España? ¿O somos esa sociedad de memoria de pez que no se acuerda de nada, que no se acuerda de lo que dijo, no se acuerda de las mentiras y se volverá a tragar, pues, la farsa de Pedro Sánchez? Pues mira, yo creo que me apunto a lo segundo. Yo creo que esto erosiona a Sánchez relativamente. También alguno pensaba que los acercamientos de los asesinos etarras iban a producir una enorme convulsión social en España y que los españoles iban a salir a decir, no, en mi nombre usted no haga esto. No, no ha salido nadie. Mira, el final de Sánchez será igual,
será imprevisible, no sabemos cuándo se va a producir, pero será igual que el que tuvo José Luis Rodríguez Zapatero, que se acostó por la noche pensando que estaba en la Champions League y por la mañana le llamó Obama, el presidente chino y el líder del Banco Central Europeo, un tal Draghi. Y le dijeron los tres, tú eres el problema, tú tienes que convocar elecciones y lo tienes que hacer ya. Y vamos a un tema que, bueno, que tanto a ti como a mí, pues siempre nos ha interesado, esta profesión tan divertida y tan desventurada y con tanto macarra dentro. Es decir, ¿qué papel nos corresponde y qué papel vamos a jugar? Porque tú ya das, por supuesto, yo también, que las televisoras, las cadenas de televisión, que es donde se informa el gran mundo, sí. Pues van a estar al servicio de Sánchez. Es decir, ¿qué papel, qué podemos hacer, qué nos espera? Bueno, tú te acuerdas de aquella máxima de ante la duda, periodismo. Y si hay más duda, más periodismo. Ya está. Y nosotros, nuestro papel es hacernos preguntas en esta vida. Preguntas. Malintencionadas y bien intencionadas. A la pregunta, oiga, sociedad española, ¿es que alguno de ustedes se cree que si no necesitaran a Esquerra Republicana para gobernar, si no hubiera llegado Sánchez gracias a los votos de los representantes de Esquerra Republicana a la Moncloa, estaríamos ahora hablando de indulto para los que fueron condenados por sedición, por malversación de fondos y por desobediencia? ¿En qué estamos? Estamos en la conveniencia del nuevo César, al nuevo César le conviene, y las televisoras, y ahí voy a lo tuyo, las televisoras difunden el chapapote, la concordia. Entonces, se ha generado en la sociedad española, en un sector importante del que formo parte, una especie de aversión sarracena hacia Cataluña y lo catalán. Me cae mal hasta el Barça. Yo nunca había sido del Liverpool, pero ahora cuando el Liverpool le ganó, yo me sentía del Liverpool desde pequeñito. Desde pequeño. La Roma, sí. Como si yo hubiese hecho la primera comunión en el campo de fútbol de la Roma. Es decir, cuando juega al baloncesto, quiero que se rompan la crisma. Es decir, hay una especie de... Y yo creo que mi actitud y mis sentimientos son compartidos por una parte importante de la sociedad española. Eso tiene que terminar teniendo efecto, tiene que tener cierto peso. Es decir, no podemos dejar que nos empujen constantemente. Bueno, pero lo que no puede ser es que ese argumento sirva para decir, bueno, pues mira, ¿sabes qué? Que se vayan a hacer puñetas, ¿eh? Que pongan la frontera donde quieran, ni si la vamos a discutir. Como en las separaciones matrimoniales, más o menos. No. Yo por ahí no. Por ahí no me vas a encontrar. En primer lugar, comprendo que haya un rechazo hacia ese relato de superioridad moral que es insoportable. Pero, claro, vamos a ver, el relato de la superioridad moral hay que combatirlo desde el minuto cero. Como dice Simeone, partido a partido, porque no van a ganar ni uno de esos partidos. Y luego, claro, ese desencanto, ese aburrimiento, porque esto es muy tozudo, muy hondo, muy antiguo, muy viejuno, bueno, pues eso tampoco nos puede llevar a encogernos de hombros y a decir, oye, esto es que se vaya, no. No, porque hay 1 millón de rehenes. Hay 1 millón de personas en Cataluña que no se siente identificado ni con el Procés, ni con Oriol Junqueras, ni con Puigdemont, ni con toda esta caterva, ni con Pujol, ni con lo que trujo. No. Y esa gente, esos son nuestros compatriotas. Y a esos los tenemos que apoyar.